No. Capitán, los drones tienen imágenes del nuevo Muto. Vamos a verlas. Sí, señor. Son de hace 5 minutos. No puede ser. Es todo lo que tenemos. Mide casi 100 metros. Es mucho más grande que el otro. Oiga, este no tiene alas. ¿Diferente sexo? Una hembra. ¿Es con quien estaba hablando? Un llamado de apareamiento. La hembra permaneció durmiente hasta que el macho maduró. Y ahora buscan radiación para reproducirse. Los modelos de rastreo actuales indican que los tres blancos convergerán aquí, en la bahía de San Francisco. Pero si le ponemos a una ojiva nuclear un detonador de tiempo, la ponemos en un barco a 30 kilómetros de la costa, la radiación atrae a los mutos, y los mutos atraen a Godzilla. Y la detonamos, con mínimo riesgo de radiación para la ciudad. No hablarán en serio. Se alimentan de radiación. Correcto. Por eso usamos la bomba de carnada. Y los matamos con la fuerza de la explosión. Ay, ¡qué locura! Doctora, si tiene otras ideas, tiene toda mi atención. Almirante. Sí, doctor. Gojira puede ser la solución. Me parece que está aquí para restaurar el balance. Él puede vencerlos. ¿Y qué? ¿Nos quedamos mirando? Perdón, doctor. Es un riesgo muy grande. Hay que preparar las ojivas y transportarlas a la costa. Sí, señor. Sí, señor. Doctor, sé que no está de acuerdo con esto, pero mi prioridad es salvaguardar a nuestros ciudadanos. ¡Atención! Tenemos un nuevo destino y nuevas órdenes. ¡Equípense! Sargento técnico, ¿qué dijeron? Otra de esas cosas apareció nevada, señor. Ese tren es un bien de la nación, no de pasajeros. ¿Estamos listos? Ya casi. Pues como veo el chasis de esos ICBM Minuteman, deduzco que hicieron un bypass al módulo digital y los preparan para un sistema analógico. Debo quedarme con la boca abierta. Ya entendí, es de MME, pero ya tengo a mi gente y saben lo que hacen. Dirigimos la punta hacia los monstruos, ¿no, sargento? ¿Cuándo fue la última vez que su gente puso las manos sobre una bomba activa? Escuche, eso es lo que hago. Ese es mi trabajo. Sargento Mayor,